Muy emocionada porque yo fui la autora del proyecto de ley, eh, quien realmente nos, nos había emocionado a todos conocer la historia ¿no? de, de nuestro escudo. Eh, cuando fue sancionado este, de, durante la época del gobernador Nielsen el nuevo escudo, a, a los pocos días eh, vino el golpe de Onganía, y se habían mandado a, a imprimir las, las medallas para los legisladores de entonces no con el nuevo escudo y esas medallas quedaron allí en una joyería de viedma durante años y años y cuando sancionamos la ley para recuperar el escudo de la democracia eh, bueno que estuvo coco colas que había sido un, para mí bueno el inspirador del proyecto no porque en un verano me puse a leer toda la historia del escudo escrita por él este, y recibimos el apoyo de todos los legisladores. Este, bueno, fue muy emocionante recuperar nuestro escudo, nuestro símbolo, y hoy verlo aquí este, con, una, con una obra de un, de un artista, de un escultor de nuestra región sur, este, impulsado por Pedro Pesati, que para él todas es estas, esta, estas cosas son tan, tan significativas, tan simbólicas, tan importantes. No es lo mismo hacerlo con otro material que hacerlo con la piedra de nuestra región sur y por un artesano, por las manos de un artesano de, de nuestra región sur. Así que, eh, bueno, contenta de estar aquí con él, también hablando de, de, bueno, de una agenda de trabajo que ya venimos este, charlando desde hace un tiempo, que incluye incluso la Casa de Río Negro en Buenos Aires, la idea de llevar a nuestros artistas a, a exponer al Salón Azul, que es el salón más importante del Celano de la Nación, para hacer conocer en Buenos Aires los talentos de cada una de las localidades rionegrinas, y también nuestra producción. ¿no? Así que estamos trabajando en ese evento con Beatriz Contreras, que es la titular de la Casa de Río Negro y bueno, la legislatura de Río Negro, y el Senado de la Nación y armarcándolo justamente en el año del Bicentenario. Y por otro lado, un tema que nos apasiona también, que es este, la, el hecho de potenciar las energías renovables, que es también un, un mandato de, de, de nuestro Papa argentino, ¿no? este, en, en su última encíclica relacionada con medio ambiente, y nos parece que es muy importante trabajar en energías, sobre todo eólica y solar, en distintos puntos de río negro y para ello estamos programando una visita a cerro policía y al IMBAB también que está desarrollando tecnología en ese sentido.